Pues ya estamos aquí todas juntas, reunidas para proseguir nuestro viaje a ese mundo final que dentro de nada llegará el broche de oro para comprobar sesión tras sesión que hemos mejorado nuestra alineación, nuestra estabilidad y nuestro equilibrio. Hablábamos de que en sesiones anteriores y recordamos que el abdomen es muy importante a la hora de tener equilibrio. Se llama el core, el powerhouse, el centro. Toda la musculatura de la faja abdominal, tener estabilidad pélvica, pues nos va a ayudar a una mejor postura, a una mejor alineación y a lograr niveles de equilibrio mucho más elevados. Pero para eso hay que desarrollar un tipo de conciencia. Hoy vamos a trabajar abdominales y equilibrio. Así que os invito a pasar el aula. Vamos a trabajar dos ejercicios, pero que los vamos a convertir en varios. Así que, en resumidas cuentas, son dos, pero ya sabéis que digamos que tienen hijos. Vamos a empezar. Nos tumbamos sentados, nos sentamos primero, luego nos tumbamos y como si estuviéramos en la playa, esto es una flexión de cadera y una flexión de columna. Vamos a empezar con la cadera. Estamos tumbados, los pies están en línea con mi cuerpo, pero un poquito más hacia adelante, para yo tener mayor equilibrio en esta postura. Esta mano está a la altura del pecho, más o menos, con los dedos como si fueran las patitas de una araña. Están ayudándome a mantener el equilibrio. Y este brazo que veis aquí, que os estoy diciendo hola, está un poco en diagonal. De esa manera yo no estoy lateral del todo, porque así me movería hacia adelante y hacia detrás, bascularía. De hecho, bascularía más hacia detrás porque las posaderas, los glúteos nos pesan más. Así que lo que hacemos es compensar ese desequilibrio corporal llevando este brazo un poquito hacia la diagonal. Esta mano me va a ayudar a pivotar como punto de anclaje, de apoyo. Y los pies no están estrictamente en línea, sino que están un poquito más hacia adelante. Esa es mi postura adecuada. Si veis que os balanceáis hacia atrás, tenéis que mover los pies un poco hacia adelante, este brazo a lo mejor lo tenéis mal colocado y eso os va a posibilitar trabajar bien así. Pues vamos al ejercicio en sí. Primera variante del ejercicio. Trabajamos solo cadera, son las piernas. Levanto una pierna, solo un poco y la otra le sigue. Y bajamos las dos. Activa ya tu abdomen, hemos dicho que es pieza clave en el control de la postura. Y bajamos. Tengamos más o menos tripita. No tiene nada que ver para activar tu masa muscular, que todos la tenemos debajo de la piel. Levanto una pierna, levanto la otra y bajo. Levanto una pierna, levanto el suprima hermana, a juntarla, por eso no levanto mucho la primera, y bajo. Subo, subo. Aguanto una respiración y bajo. Hay que hacer un isométrico, pues aguantamos un poquito arriba. Llevamos cuatro. Pues arriba, arriba y abajo. Cinco, uno, uno y abajo. Seis, uno, uno, respiración completa. Siete, abajo. Uno, uno, inhalo, exhalo y abajo. Ocho. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es levantar la flexión lateral de la columna, es levantar el tronco. Vale, lo vamos a levantar muy poco. A veces en clase observo que muchas personas pues se desviven por levantar mucho, como ahora mismo estoy yo. Mirad, me he levantado tanto que mi hombro está sufriendo. Mi hombro sufre porque, bueno, no está en su rango articular óptimo. Y yo me he levantado demasiado por ayuda del brazo, pero no estoy haciendo realmente trabajo abdominal apenas. Entonces, para que el hombro no sufra, pobrecito, me está ayudando algo, pero no queremos que sea el actor principal de la película. Entonces, yo tengo que incorporarme. Yo digo que es como estar tumbado, que suena el telefonillo, pero no estás segura. Y levantarías así un poco la orejita, dirías, ha sonado el telefonillo. Ya ves que no ha sonado. Ah, pues me he equivocado y te vuelves a recostar. Este brazo pues ayuda
a visualizar el movimiento porque yo voy hacia allá, pero no puedo decir que es estético porque al llevar peso hacia acá me está ayudando a levantarme, el peso de mi brazo me ayuda a ir hacia allá, pero es un adorno, entre comillas es un adorno. Actor secundario, ya que hablábamos de películas. Pues empezamos. Cojo aire y exhalando, arriba. Respiración y bajo. Vale, aquí con inspirar arriba un poquito y luego bajamos. No hace falta estar tanto. Arriba, inhalo y cuando exhalo, bajo. Con las piernas estamos más tiempo, en el isométrico aquí estamos menos. Si queréis estar más, pues estáis más, pero no es necesario. Y bajo. Pues empiezo a contar. Llevaríamos, creo que 3, 4, vamos a llegar al 8, 5, inhalo y exhalo, 6, ya sabéis que nos mantenemos un poquito el movimiento arriba mientras que sigo respirando, nunca, nunca en apnea. 2 últimos. Ahí está. Bien, perfecto. Estupendo. Pues ahora lo que vamos a hacer es sumar los 2 movimientos. Yo recomiendo ahora cambiar de lado y hacer lo mismo por el otro lado, ¿vale? Para que podamos luego hacer el ejercicio completo de ambos lados de forma relajada. Así que lo que vamos a hacer es hacer juntas el otro lado. Recordad que levantamos un pie, levanto el otro y inhalo, exhalo y bajo. Levanto una pierna, levanto la otra y bajamos. Inhalo, exhalo, inhalo. Y exhalo, y va. Arriba. Bueno, pues este ejercicio lo haría 8 veces. El siguiente era el de la flexión lateral de columna. Y subiríamos un poquito y bajaríamos. Subimos un poquito, aguanto el tiempo de la inhalación al menos, y bajo. Subo un poquito, aguanto ese tiempo, inspira, bajo. Pues lo haríamos también 8 veces. Y ahora entramos en esa recta final de este primer ejercicio. Hemos preparado tanto el tronco, la del tren superior, como el tren inferior. Las piernas, la cadera, que se han movido ambas, tanto tren superior como tren inferior, en una apertura, en una flexión lateral. ¿Vale? Estamos moviéndonos, abriendo el cuerpo. Pues las 2 piernas en aducción y el cuerpo en flexión lateral, vale, inclinación lateral, vale, vamos a hacer el movimiento a la vez, hemos cambiado de lado, que ya tendríamos los costados cansados, pues ahora hay que hacer el movimiento a la vez, cogemos aire y exhalando, elevo las piernas y también las piernas que van en bloque, las 2 juntitas, y también flexiono mi tronco, oblicuos, abdominales, oblicuos, y bajamos, 1, 2, permanecemos arriba un ratito, haciendo un pequeño isométrico. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estupendo, muy buen trabajo, campeonas. Vamos al otro lado, otros 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8. Retando a la gravedad, pero con control.
con control, con estabilidad. Habréis notado el trabajo en los costados, son los músculos oblicuos, el abdomen. No solo es esta tableta, esa chocolatina, el recto abdominal, sino que se compone también de los oblicuos en los costados que cubren las costillas. De hecho, si mañana tenemos agujetas aquí, es normal. De hecho, se puede, a lo mejor no tenéis ni siquiera agujetas, pero al estornudar, al toser, al reíros, pues notáis que esa musculatura pues está un poco resentida. Esos son esas agujetas en los oblicuos. Siguiente trabajo. Habíamos hablado de nuestra manta. La vamos a usar, en mi caso, y en el caso de muchas compañeras seguro, para apoyar de forma más cómoda las rodillas en el suelo. Vale, pues vamos a hacer el travesaño. Ejercicio también abdominal, de oblicuos, de estabilidad, porque vamos a trabajar el equilibrio. Vale, como veis, tengo una rodilla apoyada, pero la otra pierna está aquí, apoyada en el suelo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos al lado donde no tenemos esa pierna estirada. La pierna al estar estirada tiene más base de sustentación. Pues nosotros, como queremos complicarnos para que trabajar un mayor reclutamiento muscular, nos vamos hacia el lado donde no hay pierna. Y como si hubiese un volante o un timón, me voy. Y giro. Y regreso a mi eje. Giro. Y lo hago un poco despacito. Tenemos que respirar. Aunque sea dinámico, digamos que aguantamos por lo menos cuando bajo aquí, inhalo y al exhalar vuelo. Cojo aire, exhalo, inhalo en parado y al exhalar vuelvo. Si os liáis con las respiraciones, lo que tenemos que hacer es seguir respirando, pero aguantamos aquí abajo, que es donde es fuerte, donde pica, un poquitín. Este es el máximo esfuerzo cuando estamos aquí. El resto es la vuelta, que tiene también el componente de la inercia. Así que empezamos a dejar de trabajar. Vale, pues últimos cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pues ahora vamos a ser todavía más maliciosos, más traviesos. Vamos a quedarnos abajo y hacemos pequeños rebotes amagos de subir. Subo, intento acariciar el suelo, pero no lo toco. Y arriba, y abajo, y arriba, y abajo, arriba. Vais a notar cómo se está trabajando este costado, es el que se encarga ese músculo de contraerse y volver. Es una contracción excéntrica, ahí, y regresa a su comodidad. Bajo y subo, quedan cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y qué bonito, ¿veis? Ahí está, ha trabajado. Vamos a relajar. Me voy aquí, a posición del bebé, y como ese músculo ha estado trabajando, me voy a ir hacia la derecha. El ejercicio era hacia la izquierda, pues yo me voy hacia la derecha para que ese músculo oblicuo no esté en reposo. Volvemos y subimos. Bueno, falta la otra pierna. Estiro el pie, esa base de sustentación más larga, por un lado, estoy sobre mi rodilla de esta pierna. El pie, antes os lo he dicho, yo lo tengo mirando al frente. Podría estar mirando en apertura hacia un costado, pero vais a tener más estabilidad poniendo el pie mirando al frente. Se activa más la musculatura interna de la pierna y vais a estar más firmes, más seguras, ¿vale? Se puede hacer de las dos maneras. Es simplemente un consejo para que vuestra pierna esté más fuerte y os va a dar más garantías, más seguridad. Campa las 8 veces las repeticiones para trabajar el oblicuo. Bajo y subo. Bajo y subo. Bajo y subo. 4, 5, intentamos aguantar un poquito abajo, 6, 7, podéis hacer más, 8 lo mínimo,
porque este ejercicio se puede hacer más. Habríamos hecho 8, vale, pues vamos a por los rebotes. Si queréis hacer más, ya lo digo que podéis hacer más. Rebotes, subo y bajo. 1, 2, despacito, aguantando ahí un poquito abajo, casi, casi tocando el suelo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos. Aquí hemos trabajado, se nota la musculatura. Pues me voy a la posición del bebé y voy hacia ese lado. Voy hacia ese lado que me molesta, que noto esa activación en el músculo que está fatigado. Me voy hacia ese lado. Estiro el contrario, por tanto. Y después de tomar aliento un ratito. He sido buena, ¿eh? Solo 8 repeticiones de estos. Si podéis en casa hacerlo más, ¿eh? Cansa, pero son muy buenos. Agujetas aquí, sanas. Esa estabilidad, ¿veis? De vuestro tronco, de ser un espagueti que uno pierde el control de su cuerpo. Sois capaces de ir derecha, izquierda, de ser un péndulo, de ser ese bambú que se agita con el aire este oeste, pero volver al centro. Y ahora una prueba, una evidencia de que el abdomen está enraizado con ese supuesto. Bien, pues vamos a terminar la clase con la misma posición, pero nos vamos en vez de hacia el lado donde no había piernas, ese lado de desafío, nos vamos hacia el otro lado y estiramos todo este costado para estirar los oblicuos. Y volvemos, así lo hacemos de bonito. Vuelvo a posición de cuadrupedia, abro mis brazos y estiro hacia el otro lado. Y regresaríamos después de unos instantes de estirar toda esta zona. Pues no me queda más que acercarme a la pantalla. Daros un aplauso por vuestro esfuerzo y halagar, piropear vuestro buen talante, vuestro trabajo, vuestra actitud por estar en clase, seguir estos videotutoriales, vuestro amor propio por daros un poquito de mimo cada vez que estáis aquí en estos videotutoriales por daros mimo en vuestra vida. Nos vemos muy pronto aprendiendo mucho más, con una sonrisa de oreja a oreja.